El narcotráfico es uno de los flagelos que azota a Valledupar. Así lo dio a conocer Gonzalo Arzusa, precandidato a la alcaldía. Mire, lo primero que tenemos que hacer es el estudio de la ciudad de cómo están eh, eh, los componentes de las bandas criminales. En Valledupar hay unas bandas criminales que están ejerciendo su poder y se están peleando el tráfico interno de drogas. El Clan del Golfo hace presencia. Hay un par de narcotraficantes en Valledupar que están quedándose con el negocio de la ciudad del narcotráfico. Y esos narcotraficantes ya están identificados, sino que no los quieren comentar. Más adelante les diré cuáles son los dos narcotraficantes que hay en la ciudad y que están haciendo de las suyas y nadie dice absolutamente nada. Nosotros atacaremos de manera frontal al narcotráfico y a la delincuencia, al microtráfico, al expendio y al consumo de droga de manera ilegal. Eso vamos a hacer si llegamos a la alcaldía de Bayupar. La seguridad no debe ser el debate como tal, o sea, no debe manejarse como caballito de batalla en las campañas políticas, porque eso se devuelve. Uno tiene que hablar con seriedad frente al tema de la seguridad. Uno tiene que conocer bien el tema para hablarlo de manera seria. Así como lo conozco yo. Mire, yo quiero decirles que Vayupar es la primera ciudad con un índice de desempleo, el índice más alto de desempleo en la costa atlántica. Ocupamos ese vergonzoso lugar. Somos la segunda ciudad con más desempleo en el país. Vergonzoso lugar. Somos la segunda ciudad con más inflación en el país. Vergonzoso lugar. Somos la segunda ciudad... Eh, con los índices de escolaridad, de, nuestros índices de escolaridad son muy bajos, vergonzosos lugares, nuestra inseguridad es de las terceras en el país, vergonzoso lugar. Tenemos que cambiar esos índices, mejorarlos. Lo que se ha hecho mal hay que empezarlo a hacerlo bien. Yo invito a que entre todos construyamos una nueva ciudad, a que entre todos nos pongamos de acuerdo a hacerlo bien. Basta ya de peleas intestinas. Lo que hicieron mal, nosotros lo vamos a hacer bien. Los invito a todos a que, que sea una ciudad en la que todos quepamos. En la que quepa usted, en la que quepa yo, en la que quepa su vecino, su vecina, su amigo, el que no le gusta, el que usted no lo. A que él también quepa en la ciudad y de esa manera entre todos consensuemos hacer una mejor Valledupar. A eso estoy invitando a los vallenatos, a que entre todos construyamos una ciudad diferente. Ya la recolección de firmas de parte nuestra la hemos logrado. Nosotros no tenemos las. Bultos de dinero que tienen otras campañas eh, que llegan con unos bultos de dinero que no sabemos de dónde de dónde salen. Nosotros somos unas personas que somos honestas, trabajadoras y hemos hecho una recolección de firmas que todo el mundo lo ha visto de una manera seria. Ya tenemos nuestras firmas, son más o menos 75 mil, casi 80 mil firmas. Vamos a presentar esas firmas, sabemos que esa, con esas firmas nos alcanza para avalarnos y seguiremos trabajando, buscando con los diferentes partidos eh, que hay en el país y en la región para coavalar y ser aún más poderosa nuestra posibilidad de llegar a la alcaldía de Vallupar. Escucho a unos candidatos hablando que eh, el uno tiene los ojos más bonitos que el otro, que el otro baila de una manera como no baila el otro. Eh, escucho, escucho a otro candidato eh, hablando y diciendo mentiras sandeces, hablando de, 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 de propuestas. Eh, que no son cumplibles, o sea, otras propuestas incumplibles ¿sí? que, que hablan de unas cantidades de dinero que parece y se entiende claramente que no conocen el presupuesto municipal, o si lo creen que lo conocen, lo manejan y lo amañan para mentirle a la gente. Otros que salen con los discursos estos refritos de la luz o de la energía eléctrica, que ya esos discursos ya también no los conocemos, ya nos han puesto alcalde con todos esos discursos. Por favor, invito a la, sensace, a la sensatez. Invito a los ciudadanos a que escuchen bien las mentiras que les están echando. Invito a los ciudadanos a que no sigan eligiendo emocionalmente, a que sí sabemos que ustedes tienen unas necesidades, pero esas necesidades son las que utilizan los políticos marruñeros y corruptos de siempre y que se las encartan ustedes y ustedes las creen. Los invito a que entiendan que hay políticos serios como yo que están proponiendo que avancemos y que la ciudad crezca de manera consensuada, que entre todos... Proyectemos nuestra ciudad, que haya un verdadero desarrollo, pero objetivo, aterrizado, sin mentiras. Poco a poco, paso a paso, debemos ir produciendo los cambios que no serán de un día para otro. Eso no, eso no son cambios así, no, no son, son cambios que van a ser paulatinos. Yo los invito a que debatamos todos, pero de manera sensata y desenmascarar a los mentirosos de siempre.